Mi gente bella hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Daniela y hoy estamos aquí en toda la entrada del proyecto Alta Vista del Río, ubicado en toda la calle 96 con 72. Esto es la zona norte de Barranquilla, en un estrato número 4. En este proyecto ya se encuentra en la última etapa y ellos manejan tres tipologías de apartamentos de 67, 77 y 89 metros cuadrados. Pero en este video vamos a conocer el apartamento modelo y obviamente las amenidades que ya se encuentran disponibles para que ustedes conozcan y podamos observar a mayor realidad el proyecto Alta Vista del Río. Este proyecto está encargado de la constructora Apiros y, como podemos notar, aquí está el letrero de donde sale la información, que es la última etapa. Este proyecto está a 5 minutos de Buenavista, de los tres Buenavistas. También está muy cerca a Plaza del Parque, también está muy cerca, digamos unos 10-15 minuticos del Malecón del Río, y está justo al lado de otro sector de Barranquilla que ya es estrato 5 y 6. Entonces, a nivel de ubicación, muy importante y también calmado para las personas que están buscando vivir en una zona norte de Barranquilla, pero también que sea tranquila, que este está cumpliendo con las expectativas hasta este momento. Este proyecto justo está aquí al frente de este parque, que obviamente todavía lo están adecuando, pero miren, esto es un jardín o un sendero, un bulevar de jardín. Entonces, por ende, vas a tener un espacio también de urbanístico que puedes compartir con tu familia viviendo aquí al frente. Entonces, bueno, ya, sin tanto palabreo, recuerden también seguirme en las redes sociales, aquí arribita te las dejo, y vamos a iniciar con el recorrido del proyecto Alta Vista del Río. Bueno, señores, vamos a ingresar al apartamento modelo. Debo resaltar que este apartamento modelo y es un apartamento real que pertenece al proyecto. Obviamente, para que ustedes puedan ver, detallar mucho mejor los espacios, pues adecuaron este primer apartamento para que ustedes puedan ver todo con mayor detalle. Al entrar, estamos observando que tenemos la vista completa de la sala y al lado está el espacio de la cocina. Miren que la cocina está iluminada con la luz natural. Acá, bueno, para que se pueda apreciar cada detalle de la decoración, está encendido, pero miren que si yo apago acá de este lado, miren, y se ve con la luz natural, totalmente iluminada. En la cocina vamos a encontrar este mesón, que es en cuarzo de color blanco, viene incluida esta estufa de 4 puestos, la campana extractora, el horno aquí abajito, el mobiliario, que es en melamina, viene con 3 gavetas, el lavaplato aquí de este lado. Arriba se encuentra este mueble blanco. Miren el espacio aquí arriba, bastante amplio. Y justo en la parte del mueble superior está el espacio para el microondas, si usas microondas, si no, también puede ser un espacio decorativo. Acá tenemos también este espacio. Y al frente está este pantry, que es muy ancho, miren. Miren la amplitud que tiene. Es bastante útil para poder hacer este precisamente lo que vemos acá, como que estamos compartiendo con la visita. Aquí están los pasabocas. La visita puede estar en el área social sin entrar a la cocina. Compartimos acá de este lado el área de la cocina y el área de la visita. Más adelante tenemos el espacio de la nevera, el tamaño de la amplitud del ancho. Aquí está perfectamente una nevera familiar y queda sobrando este espacio por si de pronto tu nevera es un poco más amplia. Yo te recomendaría, si necesitas más almacenamiento, mandar a hacer como un módulo flotante que va encima de la nevera. Acá esta parte está lista para que tú la termines con carpintería para mayor almacenamiento de utensilios de la cocina. Aquí al fondo encontramos la zona de labores y miren que esta ventana es bastante útil. Mira toda la claridad que nos da en la zona de labores, en estas rejitas también, para que todo circule, no quede nada aquí acumulado. De este lado tenemos el lavarropa y acá en esta zona pues ya sería la zona de la lavadora, tiene su tuba corriente, el contador. Bueno, este espacio me gusta porque es iluminado. Y obvio, no me puedo olvidar de esta ventana que viene incluida con la cocina. Bueno, ahora en la sala encontramos de este lado la parte del comedor y de este lado el área de la visita,
el juego de sala. Miren que acá la sala es un mueble donde podemos tener a tres invitados. Aquí otra persona cómodamente y acá la otra persona cómodamente. Con ventana vista hacia el exterior. Como esto es un apartamento de esquina, tenemos vista hacia el exterior, fuera del proyecto. Y esta ventana súper grande que es el balcón. El acceso al balcón. Este balcón súper grande. No todos vienen así. Tengo que resaltar esto, muy importante. Los balcones en general son más cortos, como hasta aquí de este lado. Y este, por ser un apartamento atípico, cuenta con este balcón. Acá en este proyecto hay tres tipologías de apartamentos: de 67 metros, 77 metros y 89 metros cuadrados. Y este en específico es el del 89 metros cuadrados. Acá podemos observar que hay un juego de comedor de 6 puestos para 6 personas, el espejo de fondo, un punto de aire acondicionado y acá está esta banca. A mí me encantan estos juegos de comedores así, que vienen combinados la silla con la banca, porque podemos jugar con el espacio. Ya teniendo esto aquí claro, vamos ahora a pasar a lo que es el baño auxiliar, que también viene con este espacio. Tenemos esta propuesta que es de decorativo, pero también puede ser para almacenar si tú lo necesitas. Y justo aquí al frente está este primer baño auxiliar, que es un medio baño auxiliar porque recuerden que no tiene ducha, no que no tiene ducha, pero obviamente es medio baño. Viene con su lavamanos respectivamente, su sanitario. Y aquí tenemos esta ventana con este vidrio que es ahumado o esmerilado. Y lo último malo que está aquí adentro es como un buitrón. Vamos a ver. Así, efectivamente, es un buitrón. Y cierra perfectamente. Bueno, señores, entonces acá nos encontramos con ya el área privada íntima de la casa, del apartamento, que es este espacio. Acá este es un espacio que está disponible para oficina, estudio o un centro de televisión. Estamos viendo que contamos con este espacio, que es una ventana, nos va a colaborar con la circulación del aire, que siempre se mantenga esto fresco y no queda aquí como esto encerrado. Aparte también que nos brinda un poco de luminosidad. Acá esta propuesta me gusta porque es un estudio y sí o sí hoy en día necesitamos un espacio para trabajar o por lo menos estudiar. Y acá de este lado está este espacio de nicho, de entrepaño, algo decorativo, pero si tú necesitas que sea algo funcional, puedes adaptarlo con closet de lino y queda genial. Acá de este lado encontramos la primera habitación auxiliar, que acá la decoraron como habitación para tu hijo. Lo importante es el espacio que tenemos y con lo que contamos. Está una cama, una cama individual para una persona, y aún así no nos dificulta pasar para poder observar o abrir la ventana, que tiene que ser bastante grande. Viene con su punto de aire acondicionado, con su toma corriente. Acá tenemos el closet. Acá está con esta propuesta que son entre paños, algo descubierto o a la vista. Y de este lado el closet interno. Entonces recuerden que el closet sí viene incluido, punto de aire acondicionado, toma corriente, la iluminación que va arriba. Ahora vamos a pasar a la habitación auxiliar número 2, que viene siendo esta, que queda justo al lado de la habitación auxiliar número 1. Viene que acá el espacio es exactamente lo mismo, viene con esta propuesta de una cama individual con su nochero aquí de este lado. Justo aquí atrás está lo que son los tomacorrientes y esta parte así que necesitamos para utilizar con nuestros accesorios de celular. Y acá está la ventana, por supuesto, importante, el punto de aire acondicionado listo para que lo instales, el closet con el mismo diseño y tamaño que necesitamos y que también está con la habitación auxiliar número 1. Miren que el espacio también es bastante considerable, no nos impide circular, y miren que eso, que el nochero es bastante ancho. Bueno, si avanzamos por este lado, justo aquí al lado de este espacio donde está el estudio, encontramos el baño auxiliar para las habitaciones auxiliares. Este sí es un baño completo, bien, porque tiene el espacio de la ducha, la zona de la ducha, viene con el espejo. Miren este lavamano bastante amplio, me encanta estos lavamanos así, con su mueble de baño interno, accesorios necesarios para el baño. La división del baño no viene incluida. Vamos a ingresar a la ducha. Necesito un nicho de este lado así, tal cual, para mi baño. Estos nichos para los baños nos ahorran las repisas, que por la humedad y el uso del agua obviamente se van dañando. Estos espacios son más fáciles, son más higiénicos, son estéticos y me encanta, ahorradores de espacio. Esto es una ventana que nos ahuyenta de la humedad.
se abre sin ningún inconveniente y va dirigida a un buitrón interno. Vamos a ingresar por acá. Salimos de el baño, aquí estamos nosotros, miren el espejo, me encanta. Vamos ahora a dirigirnos a la habitación principal, miren lo espaciosa que es. Esta cama no es doble estándar convencional, esta es una cama mucho más grande. Miren el ancho y el largo que tiene y aún así podemos circular sin ningún inconveniente a la otra parte de la habitación. Miren el lochero, también es bastante ancho. Acá contamos, podemos ver que está un balcón. Miren el balcón, un pequeño balcón, no es un balcón de unidades, porque justo aquí al lado está el balcón de unidades. Miren, ahí está la unidad de este aire acondicionado. Sí, puedes tú compartir con tu habitación este espacio de exterior. Acá viene para la televisión y acá de este lado, en la otra parte de la habitación, tenemos el walk-in closet. El walk-in closet está con estas divisiones también bien incluidas. La parte de la carpintería, arriba tenemos espacio para almacenar todo lo que queremos y necesitemos. A la parte derecha tenemos el baño del cuarto o de la habitación principal. Miren el tamaño del espejo, increíble que esto sí o sí los espejos nos ayuda y nos favorece en tener el espacio mucho más amplio, da esa sensación. A mí personalmente me encanta. Pero independientemente del espejo grande que está en este baño realmente es amplio. Miren lo amplio que es y lo largo que también es. Tiene este lavamano también mucho más amplio que los otros dos baños. Su mueble interno de baño bastante espacioso, que nos permite jugar con el almacenamiento de nuestros productos de aseo personal, y la zona de la ducha, que recuerden, no viene con la división del vidrio. Importantísimo el nicho, ya conversamos sobre este punto. Esta es la bifería que viene y acá de este lado está, por supuesto, que la ventana tiene la misma característica y también da comunicación con el buitrón. Si salimos de acá del baño, miren cómo se ve el baño desde esta perspectiva. Oigan, algo muy importante que no me di cuenta es que justo aquí de este lado, en mi apartamento, el cuarto del walk-in closet es bastante húmedo, no hay espacio y se almacena ahí bastante la humedad. Para mí, en la próxima, más adelante ocasión, voy a tener bastante en cuenta esto, y esto es lo que tiene. Este walk-in closet tiene su ventilación, está ahí arribita, mírenlo ahí, su ventanita de ventilación, bastante, para mí, bastante importante y útil para estos espacios donde tenemos nuestra casa. El valor de la cotización corresponde al apartamento de 89 metros cuadrados. Este inmueble tiene un valor desde los 492.596.000 pesos colombianos. Por este año va a tener un descuento de 15 millones de pesos, quedándote un valor de 477.674.364 pesos colombianos. Recuerde que este descuento debes preguntar si todavía está vigente a la fecha que veas este video. La cuota inicial va a quedarte de 143.302.309 pesos colombianos. Lo puedes separar con 3 millones de pesos, quedándote la cuota inicial de 140.302.309 pesos colombianos. Vas a pagar esta cuota inicial en 18 cuotas mensuales de valor de 7.794.568 pesos colombianos. Y vas a hacer el crédito hipotecario con un valor de 334.372.055 pesos colombianos. Recuerda que esta es la última etapa, es estrato número 4 y te lo van a entregar con todo terminado. El proyecto cuenta con 3 tipos de apartamentos de 67 metros, 77 metros y 89 metros cuadrados. En pantalla te estoy dejando la dirección exacta para que lo puedas ver, el teléfono de contacto, y si tú te encuentras fuera del país o eres extranjero y estás interesado en invertir en este proyecto, también lo puedes hacer. Bueno, así son los pasillos, la parte interna de las torres. Estos son los buitrones que les estaba mencionando anteriormente en el video. Miren que tienen todo para que no se acumule el aire, no quede ahí almacenado. Y acá de este lado, al salir, podemos encontrar el ascensor para los demás pisos, y acá afuera está la entrada y la salida de la torre. Aquí encontramos el chute para la basura. Miren que está totalmente aislado de los demás apartamentos, cosa que también es un punto importante. Esto es un cuarto de aseo. Miren que el chute no está cerca de ningún apartamento. Aquí está un apartamento, aquí está el otro y allá de aquel lado el resto. Aquí están las escaleras de emergencia en toda la mitad y muy cerca a la salida y entrada de la torre. Vamos entonces ahora a conocer el resto del conjunto Altavista del Río. Aquí se ven todos. Tiene la parte de la zona verde. Miren, está tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Importante esto para el sol y para la lluvia, el té fundamental. Este proyecto, recuerden que ya están en la última etapa, así que es relativamente, o sea, prácticamente es nuevo. Vamos también a conocer otra área
las demás áreas, lo que te pueda mostrar. Vamos allá a la zona del parque. Es un parque que estoy viendo. Aquí estamos viendo la última torre. Ya está casi lista. Y esta zona que está aquí es la zona del parqueadero de visitantes. Y acá tenemos al final la zona pet o el parque de mascotas con su gramita artificial. Una cosa importante que también estoy viendo es que, y que para mí me di cuenta fue después que yo compré mi apartamento, el espacio del parqueadero privado, o sea, el parqueadero de los residentes, no está en una torre y a la vista del conjunto, sino que está en el sótano. Primero, a la vista es muy importante saber eso. Segundo, y para mí lo más importante, el segundo punto, tú vas a tener el silencio todo el tiempo, porque al tener el parqueadero como torre, las alarmas se activan por algún ruido, por algún otro carro, y ese ruido lo vas a escuchar todo el tiempo viviendo en esa torre. Y eso a mí personalmente me está pasando, así que puedo decir que esta idea de en el subterráneo, primero, se cuida el carro, segundo, no está a la vista y hace que el conjunto se vea más amplio, más estético, y tercero, el ruido no lo vas a sentir. Y de este lado está el acceso a la zona de amenidades. Bueno, señores, aquí les estoy mostrando lo que es el salón social. Miren lo grande que es, muy espacioso. Cuenta con estos dos aires acondicionados centrales que van a aclimatar tu espacio, tu evento. Cuenta con esta pequeña cocina con dos estufitas, dos puestos, el lavaplatos. Aquí espacio para almacenamiento. Vamos a conocer otro espacio. Y aquí de este lado está baños, tanto de hombre para mujer. Está el acceso a la piscina, que tiene su área de la cocina aquí de este lado. Y acá está, se ve muy provocadora esta piscina. Miren este parque acuático para tus hijos, para los niños, para los sobrinos. Súper genial. Sus sillas para broncearte, las mesitas con su paragüita. Increíble. Desde acá podemos ver otra vista de alta vista del río y la parte de la jardinería que ya está en crecimiento. Me encanta. Vamos a seguir conociendo otras áreas. Y ahora vamos a ver qué encontramos de este lado. Se cuenta con baños para las personas que están en silla de ruedas. Otro baño por acá. Este es, por lo que veo aquí, es el área del lavadero, del área común. Aquí está el gimnasio. Miren, está completamente dotado con su aire acondicionado, con espejos. Chévere, miren. Y de este lado tenemos la zona de trabajo, la zona co-working, también está dotada, bastante amplia, aire acondicionado. O sea, aquí tú vas a trabajar tranquilamente, baño para los hombres. Y acá podemos subir al último piso de la torre de la zona de amenidades. Ok, esta parte de aquí, que este es como una terraza. Miren la vista que tiene, la vista al parque. Acá de este lado está el área de la comida, pues para prepararla. Toma corrientes aquí de este lado, una barra. Y acá vemos que está el espacio. O sea, no lo han dotado todavía. Obviamente lo van a dejar dotado, pero miren la vista que tiene. Entra una brisa aquí espectacular. Es bastante amplio. Este espacio es ideal si quieres hacer como una reunión que no haya tanto número de personas. Un poco más pequeña, pero es al aire libre. La vista que tiene también es bastante llamativa. Miren que allá está cerca al malecón, así en el río. Esto todo es vegetación allá también. Y está súper, súper chévere. Y bueno, mi gente bella, en esta zona de terraza me despido. Llegamos al final de este video. Espero que este proyecto sea bastante interesante, informativo para ti. Si tú te encuentras fuera del país y quieres invertir acá en Barranquilla, este proyecto puede ser ideal para ti según lo que tú estés buscando. Aquí abajito te voy a dejar toda la información, el contacto, la dirección donde se encuentra exactamente Alta Vista del Río. Si tú no puedes estar aquí presencialmente, pero tienes familiares que puedan asistir a nombre tuyo, también lo puedes hacer. Envía a tu familiar, aquí hacen todo y el proceso es digital. Entonces, espero que compartas este video. Ya sabes que tengo redes sociales aquí arribita, te las voy a dejar.
Abajo también puedes encontrar mayor información y detalles de Altavista del Río. Recuerden que esta es la última etapa, así que deben preguntarle al asesor cuáles son los apartamentos que se encuentran disponibles. Te agradecería un montón si compartes este video a todas las personas, sean amantes a la vivienda o que por supuesto estén buscando para comprar o invertir. No olvides suscribirte a este canal, dale me gusta, lo agradecería un montón y ese es el gran apoyo que ustedes me dan a mí. Gracias a todas las personas que ya están en esta comunidad hace tiempito, les agradezco un montón, les mando un corazón bien grande, un saludo bien enorme. Ya saben que en las redes sociales pueden escribirme, espero que la pasen bien, se porten bien y nos vemos en un próximo video. Oigan, señores, justo aquí al frente de Altavista del Río van a hacer un parque. Y esto es un sendero, zona verde, que va a estar. Entonces, al frente de Altavista del Río no va a haber otra edificación porque va a estar este parque. O sea que si va a haber en un futuro otro desarrollo, va a ser hacia allá. Esto me parece también importante.